el ciudadano porteño hace un llamado a las autoridades competentes para que se hagan cargo de una obra no realizada en administraciones anteriores, donde él reitera que le está ocasionando un mal ambiente para las familias que viven en ese sector. Una de ellas son las piscinas que están en la carrera quinta, detrás del estadio Jorge Eliezer Gaitán del municipio de Puerto Berrío, en donde por más de 4 años las obras quedaron suspendidas. Sí, mi nombre es Edison Aguirre, y lo que yo me aquejo es que las obras que hay en Puerto Berrío las dejan a medias. Los anteriores alcaldes, en el caso de ese señor Robinson Baena, que las piscinas no las terminó, la cuestión del parque no las terminó, o sea, son obras inconclusas. Pero es que vuelvo y le digo, el problema no es eso, sino que no hay una interventoría, no hay unos señores concejales que estén pendientes de la obra, que estén gestionando, que queden las cosas bien hechas. Por ejemplo, en el caso de las piscinas, genera malos olores, genera plagas de zancudo, ¿eso afecta directamente a la comunidad? Sí, usted lo ha dicho, sí, genera cuestiones de epidemias, los zancudos, un criadero de insectos, de culebras, y sobre todo que hay gente que se mete pues a tirar sus vicios, ¿sí? a consumir bebidas, cuestiones alucinógenas. En distintas administraciones se ha promulgado que como tal estas obras sí van a tener un funcionamiento, pero lamentablemente esa es la hora de que lamentablemente eso sigue parado. Toda la vida la gente se pronuncia, pero ni los medios de comunicación hacen parte de eso, porque a veces hay medios de que muestran la parte buena de la administración, nunca muestran la parte mala. Y sobre todo, vuelvo y digo, los concejales tienen que hacer parte de un control político, o sea, van allá y no sé a qué van, sinceramente no sé, porque hay gente que no están bien ubicadas, no saben para qué es un consejo. Por ejemplo, en el caso de las piscinas, ¿se han visto afectados de alguna u otra manera? Directamente no, pero sí por la cuestión de no terminar una obra, porque realmente, pues, de donde yo estoy, al lugar de la obra, siempre está retirado, pero igual, los vecinos de pronto sí se afectaron más, por la cuestión de tanto zancudo o de pronto de los malos olores. Sería muy bueno que los entes correspondientes tuvieran como esa, al menos de que estuvieran por ahí mirando cómo es la cuestión de ese proyecto o en qué va, si lo van a dejar parado de por vida o quién le va a meter mano a ese proyecto.